Esto es muy antiguo, antiguo, lo más antiguo del mundo. Sí, de cuando antiguamente, antes del diluvio, sabrá Dios, los millones y millones que hace que esto está aquí. Cuando éramos niños, pues aquí estábamos jugando las niñas y los niños aquí en esta cantera tan hermosa y en el pueblo, y claro, y nosotros no sabíamos nada. Y ahora mira lo que hay, las tumbas de los dinosaurios. Esta es la parte del rabo. Aquí tenemos la barriga, la parte de las patas, pero aquí tenemos ya el cuello, ¿lo ves? Míralo. Y un trozo de cabeza, porque claro, no hay más. Al cabo de tantos años, pues se va rompiendo porque era un camino. Y eso es así, era barro, aquí marcaron y aquí tenemos la tumba del dinosaurio más pequeño. Y también tenemos aquí tenemos una huella bien bonita, una, dos y tres uñas y el talón. Pero luego tenemos aquí otra, de aquí viene aquí, de aquí viene aquí y de aquí viene aquí, ¿eh? Estas son las huellas donde han pisado los dinosaurios. Dicen que 60 millones que desaparecieron, ¿eh? Y que estarían 120 o 130 millones de años. Que estarían ellos solos, solitarios, no había ni casa ni nada aquí. Cuando éramos niños jugábamos en esta cantera y aún no sabíamos nada. Aquellas palabras de la mujer que encontré durante el regreso me habían indicado el camino.